Muy buenas a todos, libreras y libreros, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al último, último vídeo de Halloween, de temática spooky, porque sé que ya la peña está diciendo, Dan, tú no haces terror, huele a que queremos otra en fantasía, queremos otra en romance. Cierto, ¿eh? ¿Ah? Cierto. Y bueno, realmente. Ya acabamos hablamos un poquito con esto, también deciros para la gente que decía nada, vas a subir el vídeo currado este mes, no, no podía hacerlo, básicamente porque estoy hasta arriba con el examen de inglés, lo tengo el día 4 y estoy agobiadísimo, así que no me daba tiempo físico hacer el vídeo, así que os he hecho este vídeo de películas que me parecen que están muy bien adaptadas para ver en Halloween, porque a raíz de este vídeo que subí el jueves, si no lo habéis visto, vedlo, de eh, decía un poquito los planes de Halloween y uno de ellos era ver películas y seres de miedo, y hay adaptaciones literarias que están muy bien. Disclaimer, ¿vale? Porque seamos es esto, o sea que la gente fan del terror va a decir, "Pero dan este la adaptación está mal hecha." Vale. Hay libros que me he leído de esta lista y hay libros que no, pero considero que la adaptación o oh, la película o serie como tal está bien hecha y me ha gustado. Otra cosa es que el final se lo inventen, otra cosa es que no te hagas con el libro, otra cosa es que coja el libro, le dé mil vueltas y acaba teniendo un final diferente, pero realmente creo que como películas funcionan. ¿Está mejor el libro? Siempre está mejor el libro. O sea, eso es una verdad inexcultable. Si tú te lees un libro, va a ser siempre mejor que la película, porque a poco libro tienes 400, 500 páginas para aplicarlo y la película tienes una hora y media, dos horas como mucho. Tienes que meter la tijera en muchos aspectos. Eso tiene mucho sentido. Pero aparte de eso, creo que está guay tener ciertas películas para poder ver. He puesto películas, he puesto series, he puesto un poquito de todo. Y ya acabamos el mes Spooky. El jueves, que es Halloween, no haremos video Spooky. El jueves, que es Halloween, como todo el mundo estará haciendo cosas de Halloween y no verá el vídeo ni Peter, lo veréis el viernes. Pues haremos ya seguramente el TBR. Y ya con eso dejamos finiquitado el mes de Halloween. Como siempre os digo, si os gusta el contenido del canal, dale a suscribirse la campanita. Ayuda muchísimo que le deis a la campanita. Porque YouTube manda una especie de muestreo. Igual cuando subo un vídeo. Ya sabéis, a las 8 de la tarde, martes, jueves y domingo. mando un muestreo de mil personas. Y si la gente lo ve, sigue mandando la más peña. Así que cuanto más lo veáis, según llega el vídeo vuestros haberes, más gente recibir el vídeo. También si queréis un contenido mucho más personal, mucho más eh, dinámico y mucho más diario, tenéis mis redes sociales, como por ejemplo tenéis Twitter, aunque no lo uso mucho, Instagram, Goodreads, TikTok, etcétera. Tengo el mismo nick en todos los lados. Okay, uso más Instagram porque hacemos ahí reseñas, valoraciones de lecturas, actualizaciones de cómo voy dar los libros, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo abierto lo de los miembros del canal, no quiero dar mucho el coñazo con ello. Lo tenéis abajo en la pestaña de unirse, tiene muchas ventajas, vale una cuota al mes, así que echadle un ojo si queréis. De hecho, los miembros son los que van a votar los vídeos currados de cada mes. Ya han votado el primero y ya ese saldrá el último domingo de noviembre. Así que, si os interesa, ya sabéis. Y sin más dilación, vamos con películas de miedo, que dices, madre mía, qué susto me ha llevado viendo esta peli. La primera es del mago del terror Stephen King y vamos a... Hablar de la más polarizante, quiero decir. Vamos a hablar del misterio de Salem Sloth, que salió hace poco, lo dejo por aquí. Y fue una película que mucha gente la amó y mucha gente la odió. Mucha gente dijo, joder, es que para ser de King es muy floja, no sé qué, no da mucho miedo. ¿Te has leído el libro? Me he leído Salem Sloth, lo tengo ahí en la estantería. El libro es de lo más flojito, Stephen King, en cuanto a terror. Es decir, no es muy explícito, no es muy, muy de miedo, simplemente es una trama donde un chico va al pueblo de su infancia a escribir un libro. Es un autor famoso de novelas. Y va a escribir sobre una experiencia bastante traumática que tuvo de pequeño. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cada vez que se muda a este pueblo, se mudan también un señor y su amo. ¿Qué pasa? Que el amo es un vampiro. Tampoco es un spoiler, ¿vale? Se sabe. Un montón de, de antigüedades y tal. Y digamos, empezar a desaparecer gente porque el vampiro necesita Manduca. Y tendrá que salir de un pueblo maldito lleno de vampiros. Por lo tanto, está muy bien la peli. Es una película que realmente creo que hasta muy bien lo que es el libro. No es el libro que más me gusta Stephen King. No me ilusiona mucho el libro y la película cumple con el libro. Pero es verdad que para alguien que le guste el terror, pero solo en pequeñas dosis, para gente que diga, oye Dan, yo soy muy cagao, yo soy muy cagada, no quiero tampoco meterme en desmembramientos o en cosas turbias, así que. Que lo hago ligerito, mírate esta película y te va a gustar mucho. El segundo es una apreciación de un libro que ya me ha dicho el novio de mi madre, que se ha visto tanto la película como el libro, que no tiene nada que ver el libro con la peli, que el libro es mucho mejor, pero eso ya lo sabíamos. Y es la película de Los renglones torcidos de Dios. No es terror como tal, es terror psicológico. A mí es el terror que más me gusta, sinceramente. Puedo decir mucho que me gusta el body horror, que me gusta el gore, que me gusta la peli de Sau, pero el terror psicológico me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es el más inmersivo, es el que más se te mete en la cabeza. Y no te lo sacas. Y esta película es un terror, entre comillas, psicológico muy bueno. ¿De qué va esta peli? Va de una chica que es periodista y que se mete a investigar un psiquiátrico. ¿Qué pasa? Que al meterse al psiquiátrico se hace pasar por una interna y dice a su marido que la interde. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Claro, la interna porque tiene delirio, la sé tal, le, le pone un cuadro de síntomas que la piba pues interpreta muy bien. Cuando quiere salir de ese psiquiátrico porque pasan cosas raras, le dice el médico que no, que está interna. Entonces, claro, intenta excusarse en que su marido la metió porque ella se lo pidió, no cuenta, tal. Y claro, te lo cuenta con tanta vehemencia la chica que tú te piensas que realmente es verdad. Pero está esa delgada línea entre es verdad lo que cuenta, realmente está loca. Y está haciéndose pasar puta periodista, pero está loca perdida. No está loca, le están metiendo ahí contra su voluntad, porque ella dice que es porque quieren eh, quitar su dinero. No sé qué. Hasta qué punto es realidad, hasta qué punto son cosas de la cabeza de esta chica. Está muy bien, la película acaba bastante guay, a mí me gustó mucho cómo, cómo acabó. Y es verdad que todo el mundo dice que el libro es exceso. La putada que comete con buena memoria, pues no quiero tampoco eh, leerme el libro, porque es que ya me lo sé prácticamente. Tercera película, y esta. La vi porque queremos leernos el libro gracias a Moonlight Books, a Chelo, que la recomiendo su canal, y es la película de Ritual. El libro de Ritual, todo el mundo dice que es muy buena, la película también dice que es muy buena. De hecho, la propia Chelo dice que el libro es muy parecido a la película, pero luego el final es diferente. Que eso me gusta mucho, sinceramente. Que tenga un final diferente a la película del libro, me mola, porque es un poco el que habría pasado sí y el que habría pasado sí. Es super... Tengo que leerme el libro, la verdad es que quiero leérmelo, aunque es lo de siempre, ¿no? Que si ya me he visto la película el libro, me da muchísima pereza eh, leerlo. ¿Pero de qué trata el ritual? Trata de que un grupo de amigos quiere hacer una, una escapada a, a las montañas y uno de ellos eh, muere. ¿Qué pasa? Que por la memoria de este amigo caído. Van, pasado un año, a ese sitio, a ese retiro espiritual en las montañas donde querían parar, poner una foto suya, le hacen homenaje. Y bueno, pues digamos que es todo bonito, ¿no? ¿Qué pasa? Que al volver, uno de ellos hace daño a la pierna y tienen que volver, en vez de por el camino, por el bosque. Y le han dicho siempre a esta gente que el bosque no lo pise. ¿Por qué no hay que pisarlo? Y bueno, pues pasarán cositas. Está por ahí metida una deidad bastante turbia, antigua y tal. Empieza a la gente a tener cositas chungas y lo ha habido poquito a poco en plan de hostia. Hostia, que se viene, hostia, que se viene. Y mola mucho, porque no abusan tampoco mucho de la deidad en sí, no está todo rato presente, que es algo que me jode mucho. Rollo, no, esta deidad es hipertocha, es la madre de no sé qué, no sé cuánto. Y está presidente del bosque y no te da la caza. ¿Cómo va esto? Está muy bien porque lo plantean de tal manera que esta deidad, entre comillas, este monstruo, sale en pantalla, pero sale poquito. Y eso también hace que tú. Tengan más tensión, que lo que pasaba, por ejemplo, con la primera película de Alien. la primera película de Alien sale el Cinemorfo, el creo que son 5 minutos, 6 minutos, y te da mucho canguelo el verlo detrás siempre de la gente sin verlo. Porque es una amenaza invisible. Y pasamos a la película que es bastante actual, a una película que es clásico del cine, clásico del terror. Y si tienes que ver esta película sí o sí, si no la has visto. Y si la has visto, por favor, vuélvela a ver. Y es, sin lugar a dudas, entrevista con el vampiro. La clásica. Es verdad que la serie de HBO está muy bien. Yo lo, lo vi con Carol y está muy guay. Es como la serie de HBO es como una especie de secuela. ¿Qué? Porque esta película de Entrevistado al Vampiro es Louis que le cuenta a un periodista cómo ha sido su vida de vampiro durante estos 200 años, desde que lo convirtió en Stat y toda la hostia. Luego te da a entender que la serie de HBO es la continuación, pasados años, de la película de, de Entrevistado al Vampiro. Entonces mola mucho porque es el mismo periodista, aunque los actores cambian. Haces esta especie de suspensión de la incredulidad haciendo que sea el mismo Louis o que sea el mismo Lester pues parece una motivación. Mola mucho porque tiene actorazos, literalmente está Antoine Banderas, está Brad Pitt, está Tom Cruise, está una pequeña Kristen Dunst que luego haría de Mary Jane en Spider-Man. Es verdad que algunos efectos especiales han envejecido un poquito mal, pero. La película vale mucho la pena. Yo creo que mucha gente de mi generación se enganchó a los vampiros por esta película y por otra que hablaremos más adelante. Pasemos de un clásico a una serie de mi adolescencia, podemos decir, entre comillas, que está muy bien. Realmente estoy de acuerdo con los libros. Los libros, todo el mundo dice que son completamente diferentes. Pero estamos hablando de True Blood, A pesar de que yo soy muy fan de la serie odio a la protagonista con toda mi alma no me gusta suki nada pero es que yo creo es por la actriz la actriz desde que hizo de Pícara o de rogue en los x-men no me gusta no me gusta cómo actúa me parece que sobreactúa un montón que no tiene expresividad pero por ejemplo eric el actor de eric me gusta mucho y el actor de alcid que sale luego nuestro querido hombre lobo también me mola mucho de qué va True Blood, pues básicamente que los vampiros han salido a la luz y hay una especie de sangre falsa que es la que ven los vampiros. Se llama Truloth, que son una sangre hecha en laboratorios para que los vampiros no tengan que atacar a humanos. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pasan cositas, Suki es medio especial, su hermano es medio tonto, Eric y Will son dos vampiros que tienen mucha importancia en la serie. Normalmente no nada que ver con los libros, pero la serie como tal es muy 2000 era, por así decirlo, 2010 era. A la gente que es de mi generación... Le va a gustar mucho. Pasemos de historia de mamarracheo, entre comillas, a clásico como es El exorcista, que también está basado en un libro, a pesar de que mucha gente se haya visto solo la película. Uy, no lo puedo creer. ¿El exorcista, hay que verla? Sí. ¿Ha envejecido mal? Un poco. ¿Es culto para la gente que le gusta el cine de terror? Sí. En efecto, es cine. Marcó una etapa en el cine de terror. También. Para entender las películas de escena ahora de miedo y de exorcismos y de espíritus y tal, tienes que meter el exorcista para ver las bases, para ver las raíces de dónde sale todo eso. Es verdad que tiene mucha chicha porque realmente el rodaje tuvo complicaciones, tuvo cositas que no se pueden explicar. Y eso también es un añadido para poder verte la peli y decir, hostia, es que aquí pasaron cosas bastante turbias fuera de cámaras. Entonces, a ver, es una película que es muy buena, que a veces se hace un poquito mal. Los efectos especiales, obviamente es de los años 70 si no recuerdo mal y es bastante han envejecido un poquito pero están muy bien yo me la he visto bastante veces sigamos de una película clásica una película de animación que si eres fan de Tim Burton te va a encantar porque estamos hablando de Coraline Coraline que viene de un cómic de los cómics de Neil Gaiman es verdad que Man ha sido bastante criticado últimamente por no cosas turbias, bastante cosas turbias, buscarlas, ¿vale? Me pasa mucho que todos los autores que me gustan, aunque si todos los autores que me gustan al final acaban siendo acusados de bastantes cosas. Digo, señor, mmm, se hace una obra tan buena porque es una mierda de persona. Pero bueno, digamos que si te gusta mucho Tim Burton, si te gusta mucho ese rollito de, de animación de Tim Burton, Coraline es muy parecido a la película de Tim Burton. ¿Eh? De qué va Básicamente de una niña que se aburre en su cotidianidad y quiere buscar una versión mejorada de su vida y pasarán cosas chungas. A mí me gustó mucho, es cierto que no la había dado la oportunidad hasta el año pasado que me la puso Carol, me encantó, me pareció una película acojonantemente buena y creo que es una buena manera de acercarse al terror por medio de la animación. Siguiente película vamos a hablar de la que os he dicho antes que era el otro pilar fundamental de porque a mi generación les vuelven locos y locas los vampiros. <coughs> y es por Drácula de Bram Stoker. ¿Qué película? O sea, quiero decir, me quedo sin palabras hablando de esta película porque es un peliculazo. Todos y cada uno de los actores y actrices son acojonantemente buenos. Tenemos a Gary Oldman que, joder, ha encarnado personajes que para mí han sido muy importantes, como por ejemplo Sirius Black en Harry Potter. Ha sido comisario Gordon en las películas de Nolan de Batman. Ha sido Drácula. También tenemos a Keanu Reeves, que es un actorazo. Winona Ryder. Está Mónica Bellucci. Stan Sony Hopkins. Hay un montón de actores y actrices acostantemente buenas y acostantemente buenas, y la película no tiene desperdicio. La escena de Drácula paseándose con el sombrerito de copa a luz del día es muy buena, es cine. Realmente es una película que la haya visto o no la haya visto te va a gustar. Es una hora y media bien invertida. Son dos horas, pero he mirado, dos horas bien invertidas, y yo creo que es una película que no envejece mal. Es pasa como un poco cuando entrevista con el vampiro pasen los años que pasen, no la veis mal. O sea, no se ve mal visualmente, se ve genial. Seguimos para la penúltima y es mi adaptación posiblemente de libro de terror preferida y si lo dudas es Misery. Me diréis, Dan, otra vez con Misery, qué pesado que eres. ¡Déjame ser tan pesado! Es que la película creo que es de las pocas adaptaciones, ya no de miedo, sino en general de libros, que plasma... A la perfección, todos y cada uno de los elementos del libro. Tú ves la película y es como leerte el libro prácticamente, ¿vale? Han cogido cosas, porque es verdad que el libro tiene algunas cosas muy explícitas que no ponen de la película, porque obviamente sería problemático y más en esa época. Pero la actriz que hace de Annie, el actor que hace de Paul, son geniales. Son acojonantemente buenos. Ese ambiente opresivo de que un afante ha secuestrado te han encerrado en una habitación para que escribas la continuación de la historia que tú has dejado ya por muerta y que se la escribas para ella porque ella no acepta que su personaje favorito haya muerto y quiere que tú escribas su resurrección. Ese ambiente de que no te dejas salir de la habitación, el dolor de Paul de que tiene las piernas rotísimas y no puede enmendarlas y no puede tampoco curarse, el momento que tiene la pierna que ves que a no ser que se la rompa otra vez, es imposible que se cure bien. Es un peliculón. Y todos y cada uno de los elementos de la historia están muy bien hechos. Creo que es la mejor adaptación de libro de miedo que he visto en mi vida. Y por fin podemos poner esto porque ya ha acabado el anime. El anime de Uzumaki. Estaba en HBO. Así que si tenéis HBO Son cuatro capítulos, no es mucho. Pero ya hablé en su momento de las películas. Cuando os recomendé el manga de Uzumaki en el anterior vídeo. Es un terror cósmico. ¿Qué? Se puede decir que es terror cósmico. Pueden contar como Rollito de Lovecraft. De un pueblo maldito donde las espirales hacen mucha pupa. La gente está o bien obsesionada con las espirales o bien las aman. Y pasarán cosas muy turbias. Es body horror del bueno. La serie de anime está bien hecha. Mucha gente dice, no, pero es que los otros capítulos están mal hechos. Yo la he visto bien, quiero decir. O sea, lo poco que he visto, tengo que verla entera. Pero yo la he visto bien. Y sinceramente, el manga es una burrada. Yo creo que Ito es de los mejores que hacen terror así, de esa manera, con el body horror. Y jugando con tu psique. porque cuando terminas de leer Uzumaki, dices, Mamá, no quiero ver una espiral en mucho tiempo porque me dan puto Yuyu. Ay, qué miedo, yo me voy. Y bueno, creo que es una buena adaptación para la gente que quiera ver eso y no tenga. Tiempo para leerse el manga, o no quiera leerse el manga, quiera verlo animado aparte. Está animado en blanco y negro, cosa que hace mucho hincapié en el manga. Yo voy a intentar convencer a Carol para verlo este fin de semana porque tiene muy buena pinta y el manga es muy bueno. Y bueno, el y libros, hasta aquí ha sido esta recomendación de películas de terror. No está en ningún orden, no es que me guste más la primera que la segunda y tal. Simplemente es una enumeración con películas que me han gustado y que están, a mi parecer, bien adaptadas. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like tremendo. Soy Dan joven Y luego vemos en el siguiente vídeo en vuestra libre de confianza. Hasta luego.